Hola chicas, bienvenidas de nuevo a mi canal. El video de hoy será un tutorial de este maquillaje, un Black Smokey Eyes, un ahumado negro. Como me lo pidieron, aquí se los estoy haciendo para que lo aprendan de una forma fácil y práctica. Lo importante con este tipo de looks, así ahumados y más oscuros, es tener cuidado con el aspecto o la textura de la piel. ¿Qué quiero decir con esto? Que es importante que primero trabajemos el área de los ojos, ya que este tipo de looks hay que difuminar mucho y cae producto en el rostro. Entonces es importante que primero trabajemos el área de los ojos para que luego podamos limpiar, ya con una toallita húmeda, todo ese excedente que cae en el rostro y así poder trabajar mejor y más limpia el rostro, de una manera más limpia el rostro. Es importante que busquemos una base perfecta, que nos quede esa piel impactante, lisa, suave, tersa, que pareciera que tuviéramos maquillaje, que no tuviéramos maquillaje, pero sí lo tenemos. Entonces es importante trabajar mucho la piel con una buena un buen primer, una buena base, usar mucho iluminador. Me encanta con este tipo de luz usar mucho iluminador, los contornos bien marcados, un rubor tenue. Yo usé aquí un rubor durazno y los labios en un tono nude, ya que el énfasis lo llevamos todo en los ojos. Así que sin más nada que decir, vamos con el tutorial. Espero que les guste y si no se han suscrito y les gustan mis videos, por favor suscríbanse y quédense ahí viendo este video. Bueno chicas, y como saben, empezamos aplicándonos un primer de ojos. Yo usé este de MAC y lo sellamos con un polvo translúcido o una sombra. Ok, voy a usar esta paleta de Tarte. Voy a empezar con mi tono de transición. Voy a tomar este, que es como rosado claro. Y con una brocha de difuminar lo aplicamos en toda la cuenca del ojo, con movimientos circulares. Voy a tomar este tono más oscuro, como un naranja cálido, y lo aplico en la misma zona de la cuenca para ir oscureciendo e ir creando ese efecto degradé. Ok, voy a usar estos protectores en los ojos para que me ayude a darme la forma de las sombras. Lo aplicamos con mucho cuidado desde la esquina del ojo. Tratamos de quitar la pega porque trae mucho adhesivo. Lo aplicamos de esta forma, nos lo colocamos de esta forma. Y ahora vamos a usar un delineador en gel, como este de Inglot. Y una brocha plana. También pueden usar esta base de NYX en el color negro. O este lápiz jumbo de NYX en el color negro. Yo voy a usar el de la marca de Inglot. Aquí usé esta brocha, pero era muy grande y tuve que cambiarla y usé esta más pequeña, más precisa. Lo aplicamos en todo el párpado móvil con mucho cuidado. Esto nos va a ayudar a fijar la sombra negra. Ahorita vamos a sellar el gel negro con una sombra negra y una brocha plana. Con golpecitos vamos sellando el delineador negro que nos aplicamos en el párpado. Ok, ahora con una brocha de difuminar delgada tomamos un poco de la sombra negra y vamos trayendo la sombra negra hacia la cuenca del ojo. Vamos difuminando, hay que tener mucha paciencia porque se lleva algo de tiempo difuminar muy bien la sombra negra. De manera que no queden líneas ahí en el ojo. La clave de este look es difuminar bastante. Luego vamos retocando la sombra negra del párpado con golpecitos. Y la sombra negra. Ok, ahora vamos a tomar el mismo tono naranja que usamos de transición y con una brocha de difuminar difuminamos un poco más la sombra negra.
con una brocha limpia, difuminamos más para que se junten los tonos. Ok, ahora voy a usar esta sombra de ColourPop para iluminar los huesos de las cejas. Es en el tono Girly. Ok, ahora voy a delinear los ojos con este delineador líquido de NYX. Comenzamos haciendo la colita y luego lo traemos hacia el centro del ojo. Una vez que hayamos hecho eso, terminamos de delinear el ojo. Desde la esquina interior hasta el centro del ojo. Para hacerlo de una forma más fácil y práctica. Ok, ahora voy a rizar mis pestañas. Y voy a colocarme pestañas postizas. Listo, aquí como pueden ver. Ok, ahora voy a retirar con mucho cuidado los protectores y vean cómo queda ya la forma definida de las sombras, ilimitada pues. Ahora con una toallita desmaquillante voy a limpiar el excedente de sombras que me cayó en el rostro. Ok, ahora voy a utilizar este primer de Stila para hidratar y corregir las posibles manchas que tenga en la piel. Ahora me voy a aplicar este primer que es para disimular mis poros dilatados, que no puede faltar en mi día a día porque tengo poros visibles. Ok, ahora voy a usar mi base favorita, que es la de Kat Von D Lock It. La aplico en mi rostro y luego con esta esponjita voy a difuminarla. Con pequeños toquecitos la vamos esparciendo y adhiriendo la piel. Ok, ahora voy a usar este corrector de Tarte para corregir mi ojera e iluminar un poco esa área. Lo hacemos de esa forma, debajo de los ojos. Este corrector me encanta porque cubre muy bien y es súper cremoso. Ok, ahora con la misma esponjita, utilizando el otro extremo, vamos difuminando el corrector con golpecitos y con mucho cuidado. Ahora voy a sellar el área que iluminamos, las áreas que iluminamos con este polvo de Laura Mercier. Y con una brocha vamos aplicando con mucho cuidado en las áreas donde colocamos el corrector. Aplicando un poco más de polvo. Ahora barremos, después de unos minutos barremos el polvo translúcido que dejamos en las áreas que quisimos iluminar. Y ahora vamos con el contorno. Voy a usar esta paleta de Tarte y voy a usar el contorno en crema que trae la paleta. Y con una brocha redonda pequeña lo aplicamos en las áreas que vamos a contornear, como es bajo las mejillas y la parte superior de la frente. En la nariz también para perfilarla. Lo voy a hacer con esta brochita que es súper práctica. Ok, con esta brocha de doble fibra voy a difuminar el contorno en crema con movimientos circulares. La difuminamos muy bien. Y en la nariz con esta brocha ovalada. Como saben, cuando aplicamos productos en cremas, luego debemos sellar con producto en polvo.
Voy a usar esta paleta de Anastasia Beverly Hills y voy a proceder a sellar mis contornos. Aquí olvidé aplicarme contorno en la barbilla, pero me apliqué un poco de polvo. Aquí estoy sellando todo mi rostro con polvo del mismo tono de mi piel. Aquí sello el contorno en crema que hice en mi nariz con una brocha angular pequeña o la que tengan que se le facilite para esta área. Ok, ahora voy a broncear mi rostro con este Ulla Bronzer que trae la paleta de Benefit Chica Tone, y con una brocha grande voy a broncear mi rostro en las áreas donde aplicamos contorno. El bronzer nos permite difuminar los contornos y que se vea más natural. Ahora voy a tomar este tono naranja que usé de transición en los ojos y voy a aplicarlo en la línea inferior de las pestañas con una brocha pequeña. Con un delineador negro en lápiz lo aplico en mi línea del agua y luego con una brocha cuadrada de delinear aplicamos lápiz negro en la línea de las pestañas inferiores. Sellamos con una sombra negra. Ahora difumino para que se una el tono de transición y la sombra negra. Procedo a iluminar mi lagrimal con esta sombra de Colourpop en el tono Tassel. Barro el polvo que usamos para limpiar los contornos, que es el baking, y ahora voy a darle color a mis mejillas con este blush en un tono durazno. Ahora vamos a darnos un poquito de brillo para este look con esta paleta de Anastasia Beverly Hills en colaboración con Nicole Guerrero. En el alto de nuestras mejillas, en el tabique de la nariz y en el arco de Cupido. Voy a usar este labial de Kat Von D en un tono nude. Ustedes usan el que quieran o si desean pueden usar un brillo, un gloss, que queda muy bien con este look. Voy a sellar el maquillaje con un setting spray, este es el de Urban Decay, y por supuesto aplicarme máscara en las pestañas inferiores. Y bueno, chicas, eso es todo. Espero que les guste y que lo puedan hacer. Hasta la próxima.